giorno ciac per te nesta luz matinal te traigo melodía senesta hora inicial el sol brille sobre ti en cada paso que des que el día te sonría con su cálido compás En este mundo vasto donde el destino nos guía, caminas con firmeza hacia una nueva utopía, que cada nota de esta ópera sea un abrazo en tu camino, que la fuerza te acompañe en cada destino divino. Buongiorno, Chapet, en este amanecer, que la música de la vida sea tu eterno querer, con cada nota que resuene, en este día tan bello, que encuentres la dicha y el amor, en cada destello, en las alturas. Del cielo donde las voces se encuentran, que tu voz sea la guía en cada melodía que se trenza, que cada aria que entones eleve el alma al volar y que la belleza de la música te haga brillar. Buongiorno. Chacbert, en este nuevo amanecer, que la pasión por el arte nunca deje de crecer, con cada acorde que emanes en esta sinfonía de amor, que encuentres la plena. Ay, Dios mío. Muchísimas gracias, Siulcito. Muchísimas gracias, Siulcito. Muchísimas gracias por preparar la cancioncilla. Muchísimas gracias por ese apoyo que supone que alguien se acuerde de que estás ahí. Y muchísimas gracias, si alguno llegáis por aquí al stream, porque después lo pienso dejar guardado, porque forma parte de una idea que sabéis que yo suelo montar guías, montar pequeñas informaciones para compartirlas con gente. Y en concreto, últimamente mi tiempo se pasa en Project Zomboid. Y he visto que hay gente que tiene algunos problemas por entender la curva de aprendizaje que tiene este título. Hoy, para cortar esa curva de aprendizaje, me había planteado enseñaros cómo crear personajes orientados al servidor concreto en el que vayáis a jugar. Porque no es lo mismo en Project jugar una partida solo, que jugar una partida de PvP, que jugar una partida de PvE, que jugar una partida de roleplay. Y hay que tener en cuenta algunas cosas. Vale, vamos a avanzar un poquito. En concreto, yo estoy tirando de un servidor en el que se puede aprender bastante bien. No es un servidor a lo mejor muy hardcore, no es un servidor muy complicado. Y creo que para que podáis entender las cosas es un servidor bastante útil. Cuenta con bastantes mods instalados. En concreto, por las perks, rápidamente se ve que está cargado las del... Por ejemplo, aquí vemos Apicultor, que nos indica que está cargado el mod de Snake de Le Gourmet. Si seguimos mirando, veremos que hay perks del Scrap, hay perks de otros mods. Entonces, esto nos haría tener que crear los personajes de una manera muy concreta. Porque además está el... hay mods que nos permiten evolucionar el personaje. Y eso hace que cuando nosotros generemos el personaje, no necesitemos cargarlo tanto. Os pongo un ejemplo. Vamos a tirar lo primero de la clase de desempleado. La clase de desempleado nos deja con más puntos iniciales.
Si, por ejemplo, nos fuéramos a una clase como el veterano, necesitaríamos cargarla de perks negativos, pero nos daría una cantidad de perks positivos enorme. ¿Cómo tenemos que trabajar? Pues dependiendo del servidor en el que vayamos a jugar. Si vamos a jugar, por ejemplo, en un servidor PvP, nuestro personaje desde el principio tiene que ser capaz de defenderse. Vale. Además, tiene que ser capaz de hacer PvP. Vale. Entonces, sí, tendría sentido emplear clases como el veterano o el agente de policía, que tienen unas características de puntería altas. Pero en concreto, este servidor en el que estamos creando las fichas es un servidor PvE. Buenas tardes, Rose. Me vais a perdonar hoy desde el chat, pero voy a estar un poquito más atento a la creación del vídeo y un poquito menos atento a el chat. Y lo que voy a hacer es, si tenéis preguntas sobre Project Zomboid, las responderé. Y si no, hoy os voy a ignorar un poquito durante un... Nada, media horita, 40 minutos, y a partir de ahí, pues estaré charlando con vosotros, porque ahí recortaré el vídeo y os responderé. Vale, a lo que voy, entonces, si estamos jugando en un servidor PvP, necesitaríamos la puntería. Si estamos jugando en un servidor PvE, no la necesitaríamos tanto, y podríamos emplear clases, pues como el bombero que tiene el Señor de las Hachas, como el forestal, que es muy fácil ganar esta perk de herborista, el obrero, que te da una buena base con arma corta contundente, podríamos emplear el carpintero, lo mismo, arma corta contundente, el ladrón, si queremos tener coches relativamente rápido, podríamos emplear el reparador, arma corta contundente y mantenimiento muy alto, que ahí iré muy pronto. Podríamos emplear el leñador, podríamos emplear el monitor de fitness, ojo, que de hecho vamos a optar por esta opción, y ahora veréis por qué. El obrero metalúrgico, el mecánico, y clases pues como el armero especialista, el veterano o el agente de policía serían más para un servidor PvP. Obviamente, los servidores roleplay se parecen a los servidores de PvE, pero con una salvedad. Entonces, ahí necesitamos rolear la profesión. Obviamente, si vamos a ser médicos, pues médico. Si el señor es un tipo que se dedica a pescar de forma profesional o que lo único que hace en su vida es pescar, pues hacemos un pescador. Si eres el dueño de un restaurante, pues te haces un aprendiz de cocina o un cocinero. Pero bueno, cualquier cosa. Pero hoy vamos a plantear un personaje para un servidor PvE. Vale, en un servidor PvE, yo por ejemplo escogería el monitor de fitness. Nos deja con menos 12, que es un auténtico crimen. Lo entendéis, ¿no? O sea, ahora tenemos que ponernos negativos hasta 12 puntos, lo cual nos va a destrozar. Bueno, pues lo que podríamos hacer con un monitor de fitness, que si veis, lo único que nos da es estado físico, carrera y fuerza, o sea, sobre todo estado físico, lo podemos hacer partiendo desde el desempleado exactamente igual, porque podríamos ponernos el activo físicamente, nos sobrarían 2 puntitos. La per que nos daba nutricionista lo que hace es decirnos las calorías de la comida, que tampoco es que sea algo que necesitemos, y nos la podríamos poner igualmente, ¿eh? O sea, pero no, yo no le veo sentido. Y lo único que variaría sería que el otro tenía más estado físico. ¿Vale? ¿Nos hace tanta falta las estadísticas desde el principio? Siendo que vamos a jugar PvE, vamos a intentar sobrevivir mucho tiempo y vamos a estar entrenando estas características durante todo el tiempo que estemos jugando, pues yo creo que no. No lo necesitamos. Lo único que es útil de esta profesión, al final, es espalda musculosa y activo físicamente. Y tenemos que pagar 12 puntos por ello.
el nutricionista nos sobra, porque no tiene tampoco tanta utilidad. ¿Qué nos obliga a esto? A cargarlo de negativos. ¿Negativos como cuáles? Pues yo qué sé. Veréis muchas veces que la gente se coloca fumador como si fuera algo que no afecta. Que se coloca pacifista y luego se coloca esta otra perk de aprendiz rápido. Porque así es gratis y por 2 puntos me acabo de sacar un bono que no es normal. Vale, ya estoy otra vez en menos 10, joder. Ya tengo que seguir cargando otra vez el personaje. Necesitamos aprendiz rápido en un servidor PvE que vamos a estar durante mucho tiempo jugando el personaje, porque la idea es jugarlo durante mucho tiempo. Pues la verdad es que no. Anda, ya estoy solo a menos 4. Y si me quito el pacifista, vuelvo a estar a menos 8. Pero solo son menos 8. Ya no son menos 10. ¿Qué perks nos podemos poner de forma relativamente inocua? Pues si entendemos cómo funciona la comida, podemos ponernos estómago delicado. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si equivocamos una sola comida, podemos palmar por ella. No es tan gratis como pensáis. Vale, vamos a ponérnosla aún así. Fumador. Bueno, si encontramos cigarrillos, puede no afectarnos. Pero como sé que en este servidor está configurado el Dynamic Traits, fumador es una mala elección. Vale. ¿Qué más nos podríamos poner? Nos podríamos poner desinteresado en el reciclaje, que no veremos los casquillos. Pero como hemos dicho que no vamos a jugar con armas de fuego, pues es relativamente gratis. ¿Qué nos podríamos poner más? Pues de lo que hay por aquí, para una persona que esté empezando, yo no recomendaría, por ejemplo, ponerse... bueno, nos podríamos poner miope, que lo único que hace es que el desvanecimiento de la visión sea un poquito más lento. Y podríamos ponernos, pues, alguna de las fobias, quizá, siempre y cuando entendamos cómo funcionan. Si eres agorafóbico, de forma permanente, en el exterior de las casas, vas a estar con el corazoncito pum, 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 que es muy incómodo. Con claustrofóbico será dentro de las casas. ¿Dónde es menos molesto? Pues depende de cómo vayamos a jugar. Si vamos a jugar entrando en casas todo el rato, tendríamos que usar claustrofóbico. Si vamos a jugar estando en el exterior todo el rato, tendríamos que jugar agorafóbico. Vale, nuestro personaje está configurado para jugar en el exterior. Tenemos muchísima resistencia, muchísimo estado físico. Podemos cargar mucho y entendemos cómo funcionan los alimentos. Vale, pues yo, por ejemplo, emplearía claustrofóbico. Uy, ya estoy en positivos. Bueno, nos podemos poner más cosas. Una de las formas de... Uno de los problemas que suele tener una persona cuando empieza es que no encuentra suficiente comida porque los servidores están ya avanzados. Vale, pues podríamos emplear esta habilidad que es herbolaria. Esta habilidad se solventa el no tenerla buscando una revista. Pero como no vamos a dar por hecho que la revista la vamos a encontrar fácil, voy a ponérmela directamente. Para mí, rebuscar es una de las habilidades más importantes del juego. Nos permite obtener comida y recursos de una forma casi gratuita, simplemente buscando. ¿Cómo acompañaría esta perk? Pues, por ejemplo, podríamos ponernos sordera de tonos, que lo que hace es que entrenemos más lento la música. La música sirve para, sobre todo, para eliminar aburrimiento y depresión. Y sacaríamos un puntito para ponernos el bonificador en rebuscar. Bueno, ya tenemos un personaje muy orientado a conseguir recursos y comida sin tener que hacer absolutamente nada. Con esto tendríamos un personaje para arrancar en un servidor que no conocemos.
no tenemos absolutamente nada, claustrofóbico nos la podemos eliminar, desinteresado en el reciclaje nos la podemos eliminar. El estómago delicado, lo que os digo, si tenemos un poquito de cuidado con lo cómo comemos, no es un mayor problema. Miope con las gafas en teoría se solventa y la sordera de tonos, pues hombre, nos funcionará un poquito peor la música, pero tampoco va a ser nada del otro jueves. No nos hemos puesto fumador, que nos va a destruir completamente la moral. No nos hemos puesto manojo de nervios, melancólico, pacifista. El torpe, por supuesto, si no sabéis exactamente cómo funciona, tener mucho cuidado. Sobre todo si no habéis entrado nunca en el servidor y sabéis el rango de detección que tienen los zombies, porque hacéis mucho más ruido. Visible es una perk que yo suelo emplear, pero tampoco la recomiendo si no la habéis usado nunca, porque podéis atraer demasiados zombies. Alérgico a las pastillas, pues bueno, si os planteáis una partida en la que no vais a emplear ningún tipo de analgésico, podéis emplearlo también. Yo no suelo emplearlos. Entonces, hay veces que empleo esta perk. Aprendiz lento. Si vais a jugar en un servidor de roleplay, podéis emplearla. Para un servidor PvE, salvo que sea muy larga duración, yo no os la recomiendo. Desordenado, desde luego, puede ser un hándicap muy grande a la hora de recoger sobre todo los primeros ítems hasta que tengáis casa. Alcohólico, que hay mucha gente que la emplea como si fuera gratuita. Podéis tener muchos problemas con los modlets de estado anímico. Y tener un personaje deprimido o aburrido con dynamic traits, como hay en este servidor, es muy peligroso. Porque automáticamente retrasáis las opciones de ganar perks positivas y aumentáis las opciones de ganar perks negativas. Duro de oído. Vale, esta perk, cuando eres bastante veterano y ya aprendes cómo librarte de los zombies con facilidad, se puede emplear sin ningún problema. Bajo peso, pues hombre, podríamos emplearla, pero si hemos dicho que vamos a buscar una alta condición de estado físico, pues no vamos a usarla. Dedos gordos ni se os ocurra, porque es lentísima la velocidad a la que se mueven los objetos. Fuera de forma, estamos en lo mismo, reduciríamos nuestro estado físico y no nos interesa. Hemofobia, si estáis jugando solos, desde luego es totalmente gratuita, porque si os fijáis, lo único que hace es que os tengáis que lavar de vez en cuando para quitaros la sangre, pero en caso de que estéis con más gente, no podréis hacerles primeros auxilios. Y hay veces que cuando necesitas salvar la vida de un compañero, es peligrosa. Pero ya os digo, si estáis jugando vosotros solos, poneros hemofobia. Lavaros de vez en cuando y ya está. Holgazán, la verdad es que es un poco dolorosa. Anorexia, es una perk que si sabes gestionar es gratuita, pero si no, no. Y os voy a explicar ahora cómo se gestiona, porque la voy a emplear. Y son 10 pedazos de puntos. Anorexia, lo único que te pide para eliminarla es que estés durante 20 y pico días por encima de los 70 kilos. O que llegues a 84 kilos. Cada vez que comamos de más con nuestro personaje se va a poner un poquito nervioso. Pero como no somos fumadores ni tenemos ningún otro tipo de problema, lo podremos eliminar con cierta facilidad. Y analfabeto, salvo en servidores roleplay, que ahí yo hay veces que la he llegado a emplear, no os la recomiendo porque os impide leer libros. ¿Vale? Libros y revistas. Y ahí viene el problema. Los libros podemos pasar hasta de leerlos. Nos costará más subir las habilidades y ya está. Pero al no poder leer revistas, perdemos muchísimas recetas que pueden ser extremadamente importantes. Así que tener cuidado con algunas de estas perks. Yo, por ejemplo, voy a engordar mi personaje poniéndole anorexia. Y como os he dicho, tengo una combinación de perks, recolector y herborista, que me permiten encontrar comida relativamente fácil. La otra perk que me haría encontrar comida con muchísima facilidad sería ponerme un puntito en pesca. Uy, ya tengo pesca.
pesca nos permite conseguir calorías de una forma fácil. Bueno, pues ya tenemos una base. Y ahora nos sobran 9 puntos, ¿vale? No somos una persona muy ducha en Project Zomboid. Bueno, ¿qué arma podemos elegir que podamos conseguir con facilidad? Pues una de las armas que se pueden conseguir con facilidad son las hachas, porque las conseguimos rebuscando. Entonces, lo que podemos hacer es, o bien, cargar un poco más el personaje en cuanto a fuerza. ¿Veis? Le vamos a poner el robusto de 8 puntos. Y como nos ha sobrado un punto, nos podemos volver al principio y o bien aumentarle alguna de las características o podemos ponerle pues un bonificador, pues se lo podríamos poner en electricidad para poder puentear más rápido, se lo podríamos poner en carpintería. Podemos buscar la que fuera. Yo, por ejemplo, normalmente elegiría sastrería. Pero en este caso lo que voy a hacer es ponerle el lector rápido para poderme leer los libros más deprisa. Bueno, hemos construido un personaje con una serie de perks negativos que nos van a molestar, pero no nos van a destruir, sobre todo a nivel de los modlets de estado anímico y que nos van a permitir jugar pues, con relativa facilidad. Porque si os fijáis, tenemos muchísimo estado físico, vamos a poder andar durante muchísimo tiempo y tenemos bastante fuerza, con lo cual vamos a poder quitarnos los zombies de encima muy rápido. No tenemos ninguna skill de arma. Podemos emplear cualquiera. Van a funcionar exactamente igual. Y en el momento que lleguemos a unos niveles altos, automáticamente el juego nos dará la perk dinámica que nos hará avanzar más rápido. Vale. Podríamos cambiarlo totalmente y quitarle pues lector rápido y pescador y acceder a alguna perk de arma que suelen estar, por ejemplo, por aquí. Veis que aparece ya perforador, que es armas de hoja corta. Si avanzamos un poquito más, aquí está aplastador, que cuesta 3 puntos, lo podríamos corregir. Un poco más adelante encontraríamos pues cortador, que es la de hacha, que son 4 puntitos. Más abajo me parece que está lancero, 5 puntos. Y peleón, que nos da arma larga contundente y hacha, 7 puntos. Nos podríamos quitar fuerza y ponernos peleón, por ejemplo, y tendríamos hacha y arma larga contundente bonificadas. Cada uno ya tiene que elegir ahí su forma de combatir. Yo, por ejemplo, como me da igual lo que vaya a emplear, porque al principio voy a dedicarme a empujar zombies, con esto me sobraría. Si os fijáis, yo he construido un personaje a largo plazo para un servidor PvE. Si lo fuera a hacer para un servidor PvP, pues empezaría desde una clase como esta, eliminaría todos estos rasgos, eliminaría algunos de estos rasgos y lo que haría sería construir un personaje lo más orientado a poder disparar desde el primer momento. Vale, por ejemplo, podríamos optar por tirador, que no es muy cara, son 4 puntos, y lo compensaríamos de nuevo, pues por ejemplo, con anorexia, le pondríamos el visible, porque como vamos a pegarnos de tiro, nos dan igual los zombies, le pondríamos, pues yo qué sé, en este caso yo no pondría el desafortunado en el reciclaje, porque si vamos a jugar a pegar tiros, nos pueden importar los casquillos, le pondríamos lector lento, le pondríamos pues hasta el fumador, por ejemplo. Le podríamos poner el alérgico a las plantas silvestres, vamos a comer por ahí, nos va a dar igual un poco todo. Podríamos jugar de otra manera, y nos veis, nos han quedado 8 puntos, que obviamente enfocaríamos pues en tener la mayor cantidad de puntería posible. Pues, por ejemplo, aquí tendríamos
arma de hoja corta y tendríamos puntería y sigilo. El trampas nos da un poquito igual, pero es un punto más de puntería. Vale, pues se lo ponemos también. Vale, ya tenemos la puntería a 5 sin haber hecho absolutamente nada, con lo cual ya vamos a dar bastantes tiros, y el personaje cerrado. ¿Nos hace falta esto en un servidor de PvE? No. ¿Nos hace falta esto en un servidor de roleplay? No. Vale, pues en un servidor de PvE construiríamos un personaje como el primero que os he enseñado, que estaría orientado a una larga duración, sobre todo buscando esos perks negativos que podemos eliminar, como pueden ser claustrofóbico, como puede ser desorientado en el reciclaje, como puede ser bajo peso, podríamos ponérselo incluso. De hecho, veréis que yo voy a ponerle bajo peso y ni siquiera me va a afectar. Le vamos a poner también anorexia. Y le vamos a poner, le vamos a poner el visible. Para que veáis un poco, pues, cómo puede funcionar. Hostia, 18 puntos. Ahora me puedo permitir el lujo de ponerle perks que no puedo conseguir dentro del juego. O sea, que no serían dinámicos. Si tenéis curiosidad por cuáles son dinámicos y cuáles no, os vais a la página de Dynamic Traits en la workshop y hay una preciosa Excel que os explica cuáles se pueden conseguir y cuáles no. Entonces, yo, por ejemplo, si tuviera que construir ese personaje, buscaría ahora perks que no puedo conseguir. Guerrero del Metal no se puede conseguir. Y lo que nos hace es darnos más fácilmente, ganaríamos el bono a metalurgia y tendríamos algunas recipes. Por ejemplo, el perk de tirador se puede conseguir. El perk de aprendiz rápido se puede conseguir. El perk de cazador aficionado no se puede conseguir. Pues, por ejemplo, podría ser uno de los que yo me colocaría. Prodigio no se puede conseguir. Pues podríamos ponérnoslo. Disciplinado no se puede conseguir. Pues nos lo podríamos poner. Me quedan 4 puntos. 4 puntos. ¿Qué nos podemos poner por aquí? Por 4 puntitos. Pues como vamos a empezar, que no vamos a tener recursos, nos vamos a poner herborista. Nos vamos a poner recolector, nos vamos a poner pescador y ya tenemos una fuente de alimento, tanto calórico como no calórico. ¿Vale? Pues con esto tendríamos ya una setup de personaje para un servidor PvE. Huyendo de todos esos perks tan habituales, como pueden ser fumador, como pueden ser alcohólico, como pueden ser yo qué sé, el melancólico manojo de nervios, que nos van a destruir totalmente los modlets. Vale, vamos a dejar a crear a Harry Rickman. Va a aparecer un pelocho. Y vamos a entrar para que veáis que a mí no me van a saltar tan apenas ninguno de los modlets de estado anímico, con lo cual no voy a necesitar combatir eso en ningún momento. No tengo que recoger libros rojos. No tengo que estar tomando pastillas. No tengo que estar gestionando todo eso. No me he puesto alérgico a las pastillas por los calmantes si tenemos una herida. Pero nos lo podríamos poner perfectamente. Creedme que no va a afectaros tan apenas. Sobre todo, en juegos se emplean los antidepresivos y los tranquilizantes. Los antidepresivos para bajar el modlet de estado anímico de depresión. ¿Vale? Uy, hemos empezado de noche, qué divertido. ¿Veis? A mí... ¿por qué me entra el endeble?
a ver qué hemos hecho más. Ah, vale, tenemos 70 kilos de peso. Se me ha ido un poco de las manos. No sé en qué zona he empezado, porque le he dado muy rápido. Vale. Hemos empezado en Muldraw. Vamos a buscar por aquí alguna cosita. Y nuestro objetivo en esta partida pues sería ganar peso. Pero ya veréis que es relativamente fácil. Si encuentro algo para ver un poco ahora mismo, porque no veo un pimiento. Estoy moviéndome por la casa básicamente por lo que recuerdo de cómo son, ¿eh? Esta casa está bastante saqueada. Vale, no va a ser un gran problema, creerme. Vale, este coche está roto. Vale. Mira, por ahí ya escuchamos al primero. Vale. Primer objeto importante que hemos reencontrado. Esto lo explicaré en un vídeo aparte. Y entenderéis por qué me he puesto tan contento como me acabo de poner. Con este personaje no nos hace falta lo que acabo de encontrar. Pero con otros es bastante importante. Era por aquí, me parece. No. O sí. Vale, una toallita para podernos secar el sudor. Entiendo que no debéis estar viendo absolutamente nada. Y sin embargo, yo me estoy moviendo que parece que esté en mi casa, ¿eh? Yo creo que por mi casa me movería con más problemas que estoy teniendo aquí. Bueno, no hay gran cosa. Bueno, no hay gran cosa por no decir que no hay absolutamente nada. A ver, no es la mejor idea, pero si no hemos encontrado nada y hemos encontrado un bajo eléctrico, pues por lo menos nos lo llevaremos. A ver si la siguiente casa tiene algo más. Y esta es la razón de que haya cogido el bajo, ¿eh? Poder quitar cristales, poder romper una ventana en caso de que me hiciera falta. Porque si no llevamos nada que podamos equipar, nos podemos cortar. Vaya. Vaya limpiada. Creo que me debería de alejar de aquí. Pero es que sin ver va a estar complicado. Mejor un cuenco lleno de agua que no tener agua. Próximo día revisaré la hora para no tener este problema.
Bueno, ya he visto que vienen a saludarnos. Aunque se vea muy mal, son un par de zombies solo. ¿Vale? Lo que haremos será empujarlos. Y arreglar el problema. Ya veis que nuestro monitor de fitness, aunque vaya con un bajo y esté medio desarmado, sigue siendo una máquina de pisar cabezas. Que en el gimnasio, pues, se puso muy mazao. Son solo dos. Esto lo trataré el día que hable de combate, ¿vale? Habéis visto que yo he dicho son solo dos. Y es porque si consigo tumbar uno, nos quedamos con un zombi solo. Pero ya veis. Sin encontrar absolutamente nada, ha ido todo perfecto. Como os he dicho, son solo dos. Tumbo uno, tumbo el otro, piso cabeza, vuelvo a tumbar. Ahora échate a dormir. Y listo. Y aquí tenemos un par de cochecitos más para revisarles. Uf, este está hasta... Madre mía, les han sacado las tripas. Estoy buscando que se me complique, que lo sepáis. Pero obviamente, como hay tan poquito loot, es porque han pasado y han matado muchos zombies. Entonces, quieras que no, aunque haya poco loot, también hay poco enemigo. Mire, esa casetilla igual está sin tocar. ¿Vale? Pues no. Ah, bueno, igual hay algo. Lo que no han querido. Aquí tenemos un poquito de cinta americana, que nunca viene mal. Sabéis que desde que MacGyver explicó cómo sobrevivir, la cinta americana es un artículo extremadamente valioso. Vaya ya. Míralo, ahí, ahí, ahí. Vale. Libros que yo no voy a cargar de momento. Nada que me interese. Bueno, quizá un abriguito por si hace fresco. Podríamos llevárnoslo. Aunque, siendo que somos monitores de fitness, lo más lógico sería ponernos la chaqueta de chándal. Y dejarnos de abrigos. Bien, perfecto. Cuchillo y una olla. Y pimienta, hombre. Nada, con esto ya está todo arreglado.
desinfectante por si nos cortamos. Y vamos, ¿y quién no necesita una pistola? La recojo por recogerla, ¿eh? Pues no sabemos emplearla. Vale. Ahora mismo con lo que llevamos, si estuviéramos jugando en un servidor PvP, pues estaríamos muy contentos. En un servidor PvE también, porque acabamos de recoger un cuchillito y una olla. Esta parte parece que estaba menos tocada. Vamos a probar la casa de al lado. Aunque esta casa es de las que están en venta y suelen tener menos cosas. Escuchar el ritmo de los golpes, ¿vale? Siempre. ¿Vale? Yo ahora voy a abrir. No es esta, es esta. Y como os he dicho, son solo dos. Y además los zombies son tontos y como veis, se han separado. ¿Vale? Si yo hubiera escuchado un golpe más, ni se me hubiera pasado por la cabeza meterme a abrir esa puerta. Pero escuchaba solo dos golpes. ¿Vale? Arriba no creo que haya nada tampoco. Las casas estas que están con el cartelito de se vende suelen tener bastante poco dentro. Si os fijáis, están todas las habitaciones vacías porque el dueño aún no se ha mudado. Aún así, hay veces que encuentras algunas cajas de mudanza como esta que suelen tener cosillas interesantes. Pero no es el caso en esta ocasión. Vale. Esto que voy a hacer no lo hagáis nunca, ¿vale? Porque no vemos lo que hay aquí. Y este que hay aquí podría haber estado ahí y haberme dado un susto muy gordo. Bueno, ahora ya son tres. Me voy para atrás a ver si lo he hecho bien. Si os fijáis, había tres zombies. El tercero, que es este que está delante del coche negro, no se ha enterado de que yo estoy ahí. Y mientras sean solo dos, no tengo problema. ¿Vale? Vale, fijaros, a mí me acaba de aparecer el primer modlet a la derecha, que es el modlet del cansancio. Pues hay que descansar, sin más. O sea, inmediatamente y antes de seguir haciendo nada, ahora que no tengo ningún zombie viniendo hacia mí, que no estoy en riesgo, reseteo el modlet. Para así volver a empezar desde una... ¿Veis? Ya ha desaparecido. Esperamos un poquito más porque los modlets llevan un poquito de sobrecarga. Y a partir de ahí volvemos a empezar a actuar. Pero siempre, siempre, siempre hay que resetearlo. ¿Veis? Ahora veo uno dentro de la casa, otro fuera de la casa y otro en este aparcamiento. Pues con cuidado, voy a buscar que alguno de ellos me preste atención. ¿No han querido venir? Pues voy yo. Vale. Ya hemos tumbado uno más. Esto es una tiendecita de comida, que es posible que quede algo. Mira, pues por ejemplo, vamos a provocarnos los modlets. Me voy a provocar ahora infelicidad.
Voy a consumir una cantidad ingente de calorías para compensar esta caída de peso. Mi personaje ha pasado a estar sediento y un poquito triste. Bueno, pues habrá que buscar agua. Y habrá que ponerlo un poco contento. Vamos a corretear un poco por el mapa. A meternos un poco en algún berenjenal. Uy, aquí hay tres. Debo acabar con este rápido. Claro, necesitamos agua. ¿Vale? Pasa, pasa. Ya, acabo de oír que mi personaje no lleva zapato. Se le ha agujereado. ¿Veis? Es algo con lo que hay que tener cuidadito. Vale, tenemos olla ya, si no me equivoco. Sí. Hemos bebido. No me he acordado de beber. A ver, aquí hay agua. ¿En serio no queda agua en esta casa? Esto es un poco asqueroso, lo sé. Vale. Voy a quedarme con las botas que me he puesto. Y hemos tenido bastante mala suerte con el loot, que lo sepáis. Lo que podemos hacer es llenar un poquito una olla. No la voy a llenar entera, pero por lo menos llevo algo de agua, ¿vale? Así no me cargo de peso, pero tenemos un poquito de acceso a líquido. Vale, hemos dicho que íbamos a vivir de la pesca. Pues me voy a venir a este lago de aquí, fijaros. Lo lejos que voy a ir. El punto de agua más cercano que encuentre. No, normal que no haya de nada si está todo muerto. Y vamos a empezar a emplear esas habilidades que nos hemos puesto. Rebuscar nos va a dar, si rebuscamos por esta zona, nos debería dar rápidamente una piedra afilada. Que nos permite hacernos lanzas con ella si no hubiéramos encontrado el cuchillo. Pero tenemos un cuchillo, tampoco es mayor problema. ¿Veis? Piedra afilada. Y ahora cambiamos el enfoque a leña para tener un poco más de probabilidades de encontrar ramas, y con las ramas nos haremos pues nuestras lancitas. Que no tenemos suerte y no encontramos ninguna rama, pues nos venimos a un arbusto. Como tenemos un cuchillo, podemos emplear esta opción de quitar arbusto. El primero no nos ha dado la rama. Ahora me va a dejar muy mal esto, seguro.
nos hacemos una lanza, tiramos el bajo a hacer puñetas y ya somos un superviviente armado con una lanza. Me faltaría de recoger una cosa. Se me ha olvidado. Ahí va, ¿y esto? Y medio escondido. Que son algunos retales. Esto es el cuerpo de una persona. Voy a cambiarme la chaqueta de chándal, que me gusta más esta. Vale. Ya tengo mis retales, tengo una lanza y el resto pues sería simplemente lo de siempre, avanzar, ir consiguiendo más cosas. Pero el problema que tenemos nosotros es el peso. Hemos dicho que el peso nos podía causar problemas. Bueno, vamos a descansar aquí. Vale. Vale, y esta casa es a la que vendremos a dormir. O a este coche. Siempre buscando ver. Voy a hacer una barbaridad, ¿eh? Que lo sepáis. Por favor, lo que acabáis de ver que acabo de hacer, no lo hagáis. Nunca, nunca, bajo ningún concepto, os mováis por una zona que no, no hayáis acabado con todos los zombies con el modlet rojo de peso. En la vida. Pero en este caso yo llevo un poquito de prisa porque quiero enseñaros esto hoy. Y no me apetece ponerme a buscar para hacerme una hoguera. Entonces me es mucho más fácil llevarme una barbacoa. Pues nada, ya estaríamos en nuestra zona de engorde. ¿Ahora qué tocaría? Pues muy sencillo. Lo primero, colocar la barbacoa antes de que me parta la espalda. Lo segundo, dejar el bajo, que tampoco nos va a hacer falta de momento. Lo tercero, ponernos a pescar. Que como nuestro personaje sabe pescar un poquito, no será difícil.
Vamos, que no debería ser tan difícil, creerme. Pero estoy viendo que ya hay hojas en el suelo y es posible que estemos empezando a entrar en invierno, porque no he conseguido ni el reloj. Así que va a estar muy mal lo que voy a decir, pero continuaremos en el próximo directo explicándoos cómo conseguirle comida al pobre Harry y que no se nos muera de hambre. Chao chicos y nos vemos en el siguiente.